Estos son unos ojos del salar y están cerca de la Laguna Ceja. Yo diría que a unos 15 o 20 minutos de San Pedro de Atacama. Es muy profundo, hay una persona que está bañando ahí y dice que no puede tocar el fondo. El olor del agua es un poquitito fuerte, pero al parecer no es salada, es bastante bonita. Es un oasis en el medio del desierto. Está súper bueno. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás? Rica, el agua heladita, salada. Salada. Con harto huari sapo. Eso. Voy a grabar un video para mostrarle a todos los fomes que nosotros somos. Nosotros nos quedamos aquí arribita. Estamos cuidando las cosas, distinto. Estamos cuidando las cosas. Mientras allí se vayan, disfrutan. Somos los responsables. No, yo no me tiro en realidad porque están como esas cositas que se ven ahí como... ¿Los mojones? Los mojones. Pero bueno, allí estamos nosotros, tranquilos y seguros. El auto no se lo van a llevar. Esperemos. Cremas del planeta, tierra primitivo. Por esa razón el Salar Atacama es de especial interés para el estudio de la astrobiología. Cuéntame más. Los microorganismos extremófilos y el origen del planeta. El planeta primitivo era muy diferente al que conocemos hoy. Las condiciones eran muy adversas y los únicos que podían sobrevivir eran microorganismos extremófilos, parecidos a los que encontramos en el Salar de Atacama. Cuéntanos la historia del Salar de Atacama. ¿Qué? ¡Inventa algo! No me dejaron leer, no se devolvieron. ¿Pero te gustó? Laguna Tebenquiche, la comunidad de Solor. Las más de 20 comunidades que existen acá en San Pedro de Atacama. En la zona de las rocas. Brillantes porque tienen microorganismos, entonces liberaron oxígeno a la atmósfera hace 1.800 millones de años. Aquí se puede ver. Súper lindo el lugar, precioso. El Hotel Explora Atacama, hermoso. El proyecto de iluminación es fantástico. Las personas son muy amables. Todo es muy bonito. Baltinache, laguna de Baltinache, 7 lagunas.
experiencia, ¿no?